Domingo 17 de noviembre de 2024. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 13, versículos del 24 al 32. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: En aquellos días, después de esa gran angustia, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, los astros se tambalearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y gloria. Enviará a los ángeles y reunirá a sus elegidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Aprendan de esta parábola de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, deducen que el verano está cerca. Pues cuando vean ustedes que esto sucede, sepan que Él está cerca, a la puerta. En verdad les digo que no pasará esta generación sin que todo suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto al día y la hora, nadie lo conoce, ni los ángeles del cielo ni el Hijo, solo el Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, en la medida en que nos vamos acercando al final del año litúrgico, aparecen cada vez más estos evangelios que nos llaman a reflexionar sobre las realidades últimas del hombre, particularmente sobre la parusía del Señor, sobre su segunda venida. Sabemos que el año litúrgico no coincide con el año cronológico, con el año calendario. Nosotros estamos a punto de acabar el año litúrgico, aunque todavía falte algo más de un mes para terminar el año calendario. Entonces es importante enmarcar estas meditaciones en el fin del año litúrgico para comprender la pedagogía de la Iglesia. La Iglesia, que es madre y maestra, nos está recordando que somos finitos. Nos está recordando que tenemos una vocación más grande que la de solamente vivir estos 40, 50, 70 o 100 años. Estamos llamados a la eternidad y que algún día el Señor regresará lleno de gloria y majestad. Esto es lo que se conoce como la parusía del Señor, su segunda venida, que estará acompañada de el juicio final y de la resurrección de los muertos. Esto hace parte de nuestra fe. Lo decimos en la Eucaristía. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así termina también el libro del Apocalipsis. Maranatá. Ven, Señor Jesús. Vamos a meditar tres mensajes de este Evangelio. Primero, después de la tormenta viene la calma. Segundo, discierne los signos de los tiempos. Tercero, vea lo esencial. Vamos con el primer punto. Después de la tormenta viene la calma. El Evangelio comienza diciendo que en aquellos días, después de esa gran angustia, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, los astros se tambalearán, entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y gloria. Enviará a los ángeles y reunirá a sus elegidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Hasta aquí el Evangelio. Ciertamente, nos está hablando este texto bíblico de la segunda venida del Señor, como lo dijimos al inicio. Estamos hablando de la parusía que vendrá acompañada con señales milagrosas, con signos celestiales, con acontecimientos difíciles y de angustia. Decíamos hace poco en una meditación que el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 675 nos recuerda la gran prueba que tendrá que pasar la Iglesia antes de la segunda venida de Cristo. Y es que si Cristo como cabeza de la Iglesia padeció, murió y resucitó, asimismo su cuerpo místico, que es la Iglesia, deberá también pasar por su pasión, por su misterio pascual. Y esta segunda venida del Señor vendrá acompañada de fenómenos astronómicos, grandes acontecimientos que estremecerán al mundo entero. Sin embargo, podemos decir que cada uno de estos fenómenos también representan algo espiritual, algo que desafortunadamente será incluso más grave, más significativo que los mismos fenómenos físicos. Pensemos, por ejemplo, en lo que dice el Evangelio: se oscurecerá el sol. Y es que antes de la venida de Cristo, el sol de su doctrina, que es la verdad que ilumina al hombre, será oscurecida. No porque el sol deje de brillar, sino porque el hombre ha querido rechazarla deliberadamente. Y podemos ver cómo hoy en nuestros días la verdad de Cristo se rechaza deliberadamente. Hemos caído en un tremendo relativismo. Todo es válido, nada es pecado. Lo que hemos creído durante 2000 años parece que ya no fuera cierto.
aquello por lo que los santos y los mártires dieron su vida, pareciera que ya hay que reinterpretarlo, que hay que adaptarlo más al espíritu del mundo. Entonces, ciertamente, pareciera que el sol se fuera a oscurecer. La luna ya no tendrá resplandor. En la noche, lo único que ilumina es la luna. Pero si en la noche ya no hay luna, estamos en la completa oscuridad. Y es que será difícil encontrar en medio de tanta tiniebla algo de luz. Y pareciera que nos estamos aproximando a aquellas épocas. Porque, señores, en medio de tanta confusión, ya no es tan fácil encontrar sacerdotes fieles, predicadores fieles, personas que se atrevan a proclamar la verdad del Evangelio con caridad, pero también con valentía. Entonces, hasta la luna ha perdido su resplandor. Las estrellas caen y vemos la caída de grandes evangelizadores que son como estrellas en el firmamento. Grandes fundadores de importantes obras. Fundadores de extraordinarios movimientos eclesiales que han caído vergonzosamente en pecados terribles. Sí, estrellas que caen. Y los que no caen se tambalean. Dice el Evangelio, astros que se tambalean. Esas son las grandes tentaciones que tienen hoy las personas de fe, las personas de Dios. Y precisamente son tentaciones respecto a la fe y a la caridad. Recordemos aquello de Lucas capítulo 18, versículo 8. Cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe en la tierra. Y recordemos aquello de Mateo capítulo 24, versículo 12. Debido a que habrá mucha maldad, el amor de muchos se irá enfriando. Entonces, son astros que se encuentran en grandes tentaciones. Ese puede ser tú. Esa persona que está llamada por Dios a brillar y en este momento se encuentra en grandes tentaciones. Si todo quedara así, entonces no tendríamos ninguna esperanza. Pero el Evangelio nos llena de certeza. El Evangelio nos cuenta qué sucederá al final. Dice, entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y gloria. Enviará a los ángeles y reunirá a sus elegidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Sí, amigos, después de la tormenta viene la calma. Jesús es Señor de la historia y nada se ha salido de control. Todo lo sabe el Señor y todo finalmente sucederá conforme a su divino querer y a su divina voluntad. Pero podemos decir que incluso después de las tormentas diarias de nuestra vida, más allá de la parusía, siempre viene la calma. Es decir, todos estos acontecimientos difíciles de que nos habla el Evangelio, pues también de alguna manera podemos estar viviéndolos nosotros en nuestra realidad actual. Podemos estar en medio de un oscurecimiento del sol, se nos están acabando los días felices, la alegría de existir. Puede que incluso el resplandor de la luna se esté opacando. Es decir, aquellos amigos en los que confiábamos, aquellos que estaban con nosotros en los momentos difíciles, han desaparecido. Puede suceder que caigan estrellas del cielo, aquellas personas en las que confiábamos, aquellas personas que esperábamos que nunca nos defraudarían, puede que hayan caído vergonzosamente y puede que nos hayan roto el corazón. Amigos, a lo que me refiero es que también podemos estar viviendo nosotros una gran tormenta en nuestra vida y también debemos llenarnos de la certeza interior de que Cristo está con nosotros, de que Él nos acompaña, de que Él no nos abandona, de que al final Él triunfará. Escúchame, nunca una noche es tan oscura como cuando está a punto de amanecer. Yo no sé qué estás viviendo en este momento. No sé cuán difíciles sean tus circunstancias. Lo que sí sé es que el Señor vendrá con gloria y majestad a ese problema, a tu vida. Y si te confías enteramente a Él, si te mantienes fiel, si no le abandonas, si no lo dejas por el pecado, entonces verás a Dios triunfar en tu existencia. Verás que después de la tormenta llega la calma. Segundo, discierne los signos de los tiempos. El Señor habla de una parábola, de la parábola de la higuera. Dice que cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, se deduce que el verano está cerca. Pues cuando vean ustedes que todo esto sucede, sepan que Él está cerca, a la puerta. En verdad les digo que no pasará esta generación sin que todo esto suceda. Hasta aquí el Evangelio. ¿De qué generación está hablando el Señor? No puede ser de la generación que estaba escuchando las palabras de Jesús, porque efectivamente ya todos murieron y no pasó lo que decía el Señor. Los intérpretes y exégetas bíblicos hablan entonces de que la generación que verá el cumplimiento de las palabras del Señor será la generación que, como la higuera, empiece a ver que los signos se cumplen. La generación de la higuera la han llamado algunos. ¿Será esta que estamos viviendo?
¿Será otra? No lo sabemos, como lo veremos en el tercer punto. Lo que sí sabemos es que debemos aprender a leer los signos de los tiempos. El Señor nos invita a vivir una fe encarnada en la realidad. No podemos simplemente estar dedicados a lo espiritual, dedicados a lo nuestro, sin ir leyendo los signos de los tiempos, sin ir viendo lo que acontece. Recuerden que la fe cristiana es la fe de la encarnación. Creemos que Dios se hizo hombre. Por consiguiente, los cristianos debemos estar analizando, leyendo, orando la realidad. Y en esta lectura orante de la actualidad no podemos caer en ninguno de estos dos extremos. Ni en el pesimismo de pensar que todo está tan mal que ya nada tiene definitivamente remedio, ni en el extremo de un optimismo infundado, diciendo que pase lo que pase, no tengo que hacer nada, como cristiano me debo mantener al margen porque finalmente Dios, Señor de la historia, hará todo. Claro, hará todo con personas como tú y como yo. Hará todo con personas que son dóciles a su voluntad. De manera que la actitud del cristiano debe ser un realismo lleno de esperanza. Es decir, leemos la realidad a través de los ojos de la palabra de Dios, pero intervenimos en ella. Somos presencia de Dios en la sociedad actual, sal de la tierra y luz del mundo. Entonces, leamos los signos de los tiempos, miremos lo que está sucediendo, pero tampoco vamos a llegar a asegurar cosas con tanta radicalidad que después perdamos la fe. Decir, por ejemplo, es que estamos definitivamente en los últimos tiempos, puede ser algo engañoso, amigos, porque si al final no sucede lo que creemos que va a suceder en nuestra época, podemos terminar perdiendo la esperanza. Y esto nos lleva al tercer punto. Ve a lo esencial. El Señor concluye diciendo, en cuanto al día y la hora, nadie lo conoce, ni los ángeles del cielo ni el Hijo, solo el Padre. Y entendamos esto. Jesús, en cuanto a Dios, sabe todo. Por supuesto que sabe la hora en que todo esto sucederá. Pero en cuanto a hombre, así como tuvo que aprender a caminar, tuvo que aprender a hablar, el Evangelio de Lucas nos dice que crecía en estatura y gracia ante los ojos de Dios y de los hombres. Asimismo, había cosas que, repito, en cuanto a hombre, el Señor quiso ignorar. Y esto porque el Señor nos está llamando a ir a lo esencial. Nos está diciendo, venga, es que lo importante no es que usted sepa exactamente el día y la hora en que esto sucederá. Lo realmente importante es que vivamos convertidos como si esto fuera a suceder ya. Porque lo que hemos dicho hasta el cansancio, si no nos toca la segunda venida de Cristo, de todas maneras nos tocará nuestra muerte. Y tendremos que comparecer ante el trono de Dios y presentarnos o con las manos llenas de fe y de buenas obras o con las manos vacías. Es hacia esto, hacia lo que debemos apuntar, hacia tener una verdadera conversión. Esto es lo esencial. No si tal día, tal fecha, en tal lugar sucederá esto o aquello. Amigos, esto, la verdad, es que es indiferente para una persona que está preparada todo el tiempo para encontrarse con Dios. Oremos. Amado Señor, después de la tormenta viene la calma. Sabes que tengo en este momento una difícil tormenta en mi vida. Sabes que estoy padeciendo cosas realmente fuertes y necesito que venga la calma de tu amor. No te pido ni siquiera que me quite los problemas. Te pido que estés conmigo. Porque si estás conmigo, entonces seré capaz de sortear las dificultades. Seré capaz de vencer los obstáculos. Si estás conmigo, la barca no se hundirá. Si estás conmigo, aunque la tormenta arrecie con fuerza, sé que nada debo temer. Amado Señor, también ábreme los ojos. Te suplico que me abra los ojos para discernir adecuadamente los signos de los tiempos, para aprender a leer la realidad desde tu mirada sobrenatural y no desde mi pobre mirada mundana. Ayúdame a ver qué me estás diciendo a través de los acontecimientos que permites que sucedan en la sociedad. Finalmente, te suplico que me ayudes a mantenerme centrado en lo esencial, en ti, en la conversión, en la vida de oración, en la vida de gracia, en la vida de comunión contigo, que me ayudes a mantenerme confesado, a mantenerme viviendo y practicando las virtudes. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces. Primero, después de la tormenta viene la calma. Segundo, discierne los signos de los tiempos. Tercero, vea lo esencial. Compromiso. Vamos a asistir a Eucaristía hoy, suplicando al Señor la gracia de una auténtica conversión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.